Exacto, y para conocer las repercusiones de este proyecto y hablar de otros temas, nos acompaña el señor Omar Rivera, representante de la FEJUV, y la señora Verónica Maita, denunciante en un caso de supuesta extorsión municipal contra Rommel Porcel. Muy buenos días a ambos, bienvenidos a la revista. Antes de entrar de lleno al tema de Rommel Porcel, quisiéramos saber si usted, como representante de la FEJUV, ha sido invitado al foro del Comité Pro Santa Cruz para debatir esta situación en el cordón ecológico. Bueno, la invitación ha sido pública, nosotros estamos defendiendo el pulmón de Santa Cruz, no vamos a permitir que se dañe, que se tumbe un solo árbol. Vamos a apoyar en todo lo que plantean los ecologistas, los defensores. El cordón ecológico no se toca, no queremos negociados, vamos a denunciar y queremos de que se respete el cordón ecológico, que es la única reserva que tiene Santa Cruz para salvar la ciudad y la vida de nuestros ciudadanos. ¿Conoce en detalle este proyecto? Porque sería la ampliación del cuarto anillo. El gobierno municipal ha mostrado el área de las canchas que se verían directamente afectadas, no así los árboles. Pero en esta zona detrás de un centro comercial, también ubicado en el cuarto anillo, vemos que hay árboles. ¿Pasaría por ahí la avenida? Bueno, lo que no debemos permitir es de que se atente a la ecología, el impacto ambiental sería catastrófico. Y hay otras alternativas, hay una posibilidad de que puedan hacerse sobre el mismo cuarto anillo otras avenidas, de repente aéreas, ahí no afectaría nada. Hay otras alternativas que vamos a plantear, pero no se toca un solo árbol y vamos a ir a las calles. Si tenemos que pelear, pues vamos a pelear, pero no se toca el cordón ecológico. Bien, hablemos ahora de esta querella, este proceso contra el concejal Rommel Porcel. Señora Verónica, continúa. Muy buenos días, sí, continuamos. Este señor Rommel Porcel está, el señor Omar Rivera denunció por enriquecimiento ilícito. Yo soy la primera testigo, pertenezco a la FEJUV, el señor Omar Rivera, que es presidente de Nacional, del Control Social. Entonces, al ser la primera testigo, yo con mis propios ojos veo todo el enriquecimiento ilícito que tiene solamente en mi barrio. Más de 5 casas valorados en más de 200 mil o 300 mil dólares. Conozco la quinta que tiene en Paurito, que parece la 24 de septiembre. Una belleza, una belleza. Están los asientos de la 24 de septiembre. En la finca están los basureros. Están muchas cosas que es del pueblo que nosotros pagamos para que pueda ser eso repartido en todas las plazas de la ciudad, o sea, de los barrios. Pero resulta que el señor Rommel Porcel tiene bastante cosas nuestras ahí, aparte de nuestro dinero. Ese señor, nosotros pedimos al Ministerio Público que se investigue a este señor a fondo, a él y a toda su familia, porque están todos metidos en la alcaldía. Estamos siendo dominados por este señor. Este señor no puede seguir continuando ahí. Él se respalda con gente. Él tiene, el día que fue a declarar, el día martes, este señor llevó más de 200 personas a la fiscalía. ¿Dónde está la seguridad ciudadana para nosotros que somos denunciantes? O sea, en toda parte del mundo hay para que le protejan. No puede ser que yo estaba entrando a la fiscalía y casi me intentaron agredir. Yo como testigo tengo que ir sí o sí, y el señor Omar Rivera estaba ahí adentro, se sentía acorralado, o sea, yo y toda la gente que estábamos nosotros como denunciantes. ¿Y cómo ve el avance del proceso? Bueno, nosotros, primero yo quiero a todos los ciudadanos decirles que represento al Control Social Nacional, amparado y respaldado con todas, inclusive tengo el memorándum del Consejo de la Magistratura, de mi Confederación Nacional de Juntas Vecinales, de todo el Estado boliviano. Y nada ni nadie va a impedir de que nosotros sigamos y continuemos luchando contra el monstruo de la corrupción en los cuatro órganos del Estado. No le tenemos miedo a nadie, vamos a continuar. Tema Porcel tiene que avanzar sí o sí. No le tenemos miedo a sus 200 matones sicarios que llevó queriendo lincharnos a nosotros. Es una costumbre que tiene, pero esto el ministro de gobierno tiene que parar. Vamos a visitar, vamos a denunciar. Es más, enseguida vamos a ingresar otra denuncia por asociación delictuosa, además por intento de asesinato. ¿Por qué? Este señor, o sea, nos quiere lincharnos el mismo fiscal, la fiscalía. Han visto cómo este señor lleva gente armada para querer lincharnos a los que denunciamos. En todos los países del mundo nos defienden, nos protegen a los que denunciamos, pero nada ni nadie nos va a parar. ¿Y en el Ministerio Público está avanzando la investigación? ¿Hay nuevos datos? ¿Hay nuevas citaciones? Agradecer y ponderar de que tenemos un fiscal departamental con letras mayúsculas. Está haciendo un brillante trabajo.
a pesar de que por ahí existen otros fiscales corruptos, pero que lo vamos a denunciar. Pero con todos los casos que tenemos, el fiscal departamental está actuando de acuerdo a ley, con transparencia, con celeridad, y nos está dando resultados. Estamos en manos de la fiscal Nardi Ávila. Yo creo de que esta señora fiscal, que tiene experiencia, está llevando a cabo. No se le detuvo porque las pruebas recién están empezando a llegarnos de las diferentes instituciones. Hoy vamos a ampliar con más requerimientos de sus cuentas bancarias, de sus declaraciones juradas, vamos a tomar las fotos respectivas de todos sus bienes, y creo que la fiscalía tiene que trabajar. Esperamos, confiamos en la fiscalía, pero quiero decir al pueblo cruceño, no, nada ni nadie, ni su amedrentamiento, ni su matonaje nos va a parar. A nosotros vamos a continuar, no solamente contra este ciudadano, vamos a ampliar a otros concejales, otros secretarios y a toda autoridad corrupta. Inclusive tenemos, para que la gente no interprete mal que solamente atacamos al municipio, tenemos 100 denuncias contra 100 jueces que han cometido delitos. Vamos a activar este tema porque no podemos estar en manos de la corrupción, en manos de la extorsión, de la discriminación y racismo. El lunes estamos saliendo a denunciar a autoridades judiciales que, en vez de apoyar a la víctima, están apoyando a los delincuentes. Lo vamos a denunciar con nombres y apellidos, pero el tema Porcel va y avanza, y pido el apoyo de toda la población y de la institucionalidad para que la corrupción se acabe y el enriquecimiento ilícito sea descubierto y se castigue con todo el peso de la ley a quienes están llevando los recursos de nuestras obras. Bien, muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Queremos aclarar a la teleaudiencia que hemos invitado en reiteradas ocasiones al concejal Rommel Porcel para que pueda dar su versión de los hechos acá en estudios. Este último día también lo hemos hecho, lamentablemente no ha aceptado. Dice que solamente sus abogados se van a referir al tema cuando algún periodista lo encuentra en el Consejo Municipal. Continuamos con más.